tortuoso. Ya voy ahí a saturar. Ya marcaron ahí. Para la próxima. La próxima sí, porque si va a estar cerca. El bus estaba cerquita de tortuoso. Ay, Fortnite, su tienda de mierda. Menos mal ayer. Menos mal ayer dijo Cape, cómpratela, coño. Bueno, lo hice. Yo creo que me hubiese comprado el Grimorio hoy, ¿viste? Por el consuelo. Por el consuelo, creo yo. Es que claro, es que le tienes tan poca fe a la tienda de Fortnite como yo que. Tú le tienes menos que yo, fíjate. A la tienda. Yo todavía queda ahí un poquito de... ¿Y si sale Predator, no? ¿Quién que...? Cape, mira, Cape nunca dice... A ver si sale Caperucita, porque es muy chungo de que salga. ¿Qué? Es más probable que salga el Predator que Caperucita, creo yo. He escrito a Epic para que no saquen al Predator y joder a Lucy. Buah, te imaginas. Yo le dije a esta mujer de escribirle todo el mundo pa skin, tío. La de skin nueva, hostia. O sea, te van a hacer caso, sí, 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 sí. Claro, si escribe mucha gente, sí. A ellos le llegan los correos. O le llegan, no los correos, sino. Le llegan mensajes a ellos. Y ellos los leen, porque son varios y los leen. Si nosotros en el grupo, por ejemplo, le mandamos, le escribimos, sí lo leen. Lobo, ¿eh? Aquí no viene, quiero a ver si. Que nos hagan caso es otro rollo. ¿Cómo? ¿Hay uno Takir aquí? Bueno, Takir. ¡Hostia! Gracias por la escopeta. ¿Dónde está el novio? ¿Cómo? ¡Uy, que me quemo el as! Hola. Hola, Grimorio. Hello, it's me. Ese lo cantaba de él. Lo que cantaba... ¡Te he dicho antes! Sí, el que cantaba lo otro era el otro chaval, ¿cómo se llama? El otro sí decía hello, pero no decía it's me. Eso lo dice la señorita Adele. Ay, ¿ah? Hay que... Repíteme el tono otra vez, ¿cómo hacía? La que dice hello, it's me. ¿Eso? Ahí con tono ahí que quiere monarse. No, hello, it's me, eso es de Adele. Esa es de Adele, pero el que dice hello. Ese es Lionel Richie. El de pelo afro. Ya sé quién dices, pero no me suena la canción. Sí, es un temazo, ¿eh? Escucho de la buena, te va a gustar. Lo que pasa es que es melancólico. Yo creo que te coges ya hasta la depresión y todo. Sí, no quiero tirarme por el ventana. Sí, pues esto yo solo me apoye. No quiero tirarme por la ventana. Me está gustando mucho ese del que se presentó a Eurovisión por haber venido. Sunrider. No me jodas. ¿Cuál? ¿El náufrago tiene el que tiene el pelo de niña? Qué cabrón. Me parece insultante que se haya quedado segundo. Me parece insultante. Tú sí. Por encima de España, insultante. Ese tío tiene una voz cantando las recetas de Freddie Mercury que era una puta pasada. Te pones los pelos hasta los del culo de punta. Total. Pero total. No era para quedarse segundo ese tío. Mira, yo de hecho le dije a Nina el otro día, digo, joder, es que es perfecto para Donatello. Y encima no se curra ni el escenario. Le ponen tres mierdas con LED. De hierro. Sí, chaval, te tengo que pegar de hostias. Pero es que es verdad, fue una mierda, su actuación fue una mierda. Tú sí que eres una mierda. Era una basura. Era una fucking mierda. Tiene una voz increíble ese tío. Sí, sí, pero hay gente. Pero tú no puedes decir, no, para eso te vas a ver si un triunfo, no me jodas. Es que si comparamos con la actuación de Chanel. Es un programa para la música. O sea, Chanel ganó el programa. Una puta mierda. Es para todo, eso no solo es para música, eso es para todo en general. O sea, Eurovisión es todo, ¿eh? De Chanel, y mira la de este muchacho, y me quedo con la de Sunrider. ¡No me jodas! ¡Hombre! ¡No me jodas! A ver, Chanel se afinó bastante, ¿eh? Yo le había visto algún trozo que ponen en las noticias de los ensayos. Que no se le entendía. No, estaba muy nerviosa, ¿eh? Se le dio un ataque de ansiedad, previamente a salir. Porque le pesaba mucho el... ¿El pelo? El traje.
Joder, me ha matado a mí también. ¡Muere, perro! Porque le pesaba mucho el traje. Si habéis llevado ropa, que traje le va... Eso que era, una excusa barata, ¿no? Porque... mucha ropa no llevaba, la verdad, la niña. A lo que los villarritos esos que llevaba, creo. Vale, me han violado 3-3, vale, venga, hasta mañana. Vete calentando, Blanik. Ah, no, Blanik no, perdón, escape. Ah, me han violado el culo aquí en Santuario. Yo quiero descansar esta partida. Mi madre santísima, el niño es eso. No sé. Y lo de Ucrania, pues... situación pésima y bueno, pues. Ya, con lo del gesto nazi, esa es otra. Ah, sí, tío. Ahí se sacaron la polla, la verdad. Se sacaron la pinga, tío. Se sacaron la pinga, la ucraniana ahí. Y ahora sí, ¿sabes? En plan, ala, te hacemos el gesto nazi y ganamos. Así, a todos por culo. Que yo, mira, a ver, lo del tema del gesto nazi da igual, porque eso ya da... A mí, por ejemplo, no me afecta, a mí me da igual que lo haga. Porque eso quedó en la historia y eso es historia de hace ya años luz. Es como ser la de Franco, un saludo de Franco. Pues mira, eso quedó en la historia y ya está. A mí, por lo menos, no me afecta. Lucy, el saludo de Franco y el de Hitler es el mismo. Lo que Hitler se echaba saliva en el... Antes de saludar se echaba saliva en la moña. Y ya después saludaba. Con la... Total. Vamos, la verdad, haciendo eso. Hijo de puta, ¿eh? Bueno, si yo no voy a jugar esta, voy a por una Coca-Cola. ¡Qué cule! ¡Qué putamo, eh! Putamo por decir algo, para mí, en verdad. No me hace gracia el colega. Y no ganó la guerra porque fue gilipollas, la verdad. No. Para una cosa tan inteligente y cuando. Cuando tuvo que ir contra qué país fue, cayeron redondos, tío, por el frío, esos gilipollas. Hay que hacer eso normal. Creo que fue de los rusos, me parece, sí. Normal. ¿A dónde vas contra los rusos, tío? Que eso se pega en vodka entre pecho y espalda y ya está acostumbrado más al frío. Eso es, no me joda. Eso es un mito, lo del vodka, ¿eh? Sí, a ver, en verdad, tengo sí. Tengo un colega que estuvo en Rusia y él sí, claro, a ver. Habiendo nacido aquí en Madrid, tuvo que desimplarse vodka antes de salir del hotel. Si no, ¿quién aguanta el frío? Pero te digo que, a ver, los rusos están más preparados. Y Hitler no preparó sus hombres y por eso murieron. Si no, se hubiese quedado... Estáis en escuadrón y hay alguien fuera. Te he dicho que no quería jugar. Espera. Caperu. Ahora. Es que no me hacéis caso. Joder, no, ¿cómo hablaría en eco? Es que no. Puto, es que no son me, putos. ¿No me escucháis? ¿No? Son todos putos. En eco yo está súper calladito, está pensativo. Es que, de verdad. Por favor. Tú, ah, vale, mira, soy yo. Mira ese cuadro de ahí, tío. Voy a poner un trío, un ¿vale? Un robot, un lagarto, no sé qué bicho, y un mamarracho con una calavera en la cabeza. Ya está. La. El madre premio, mía. El premio gordo para el de siempre. Vaya trío. Para el de la perilla. El perro flauta. ¿Ah? Ah, queda. Qué puta mala. Sigue en escuadrón. ¿Por qué se cambia esta fucking mierda? Explícamelo, Fornique. Blanik. ¿Por qué digo Fornique? Blanik se apellida Iglesias. No digo más. Blanik Iglesias. No insultemos, ¿eh? Creo que Caperu. No, lo dice por el Pablo. ¡Por la coleta! Mucho más larga y mucho más bonita. La verdad que sí, la coleta de este tío de niña. Anda. Como el de Reino Unido más o menos, pero menos tosco, sí, menos tocho. Desde el pelo de Blanik es sagrado. Es pelo pante, ¿no? O sea... Si el de Blanik de pelo pante... Yo te lo juro, yo cuando vi que era Reino Unido, digo, es una mujer. Y cuando vi la cara, digo, no, es un tío. Bravo, ¿eh? Porque como tiene el pelo largo, tiene que ser una mujer. Ya estamos. No, con los pero. Matices de la sociedad. Ya pero, ¿dónde, pues a mí, pero dónde va ese pelo? Para ese pelo. Vikingo me ponen, ¿eh? A ver. No son así. Rollo Viking. ¿Así con ese pelo? Ni de coña. Sí.
Hasta ahí ni de coña. Un vikingo no te lleva el pelo hasta las canillas, ni de coña. Trenzas ahí que le doy a toda la casa. Lo que pasa es que le tienes envidia porque, o sea, ¿dónde vas tú con ese pelo? ¿Dónde eso verdad. ¿Dónde voy yo? A él no le quedaría bien esos pelos. La verdad. Eso es verdad. ¿Dónde yo voy yo con ese pelo? Yo no voy a Lucifer con ese pelo. Vamos. No, y además que le queda así el pelo como así como Carola. Con lo torpe que es, con lo torpe que es, se lo pisa. ¡Hala! Uy, que me he caído en pádel. He caído en pádel, jugando con mi pelo. Que va, no soy tan patoso. Nah. He parado la pelota del panel. No soy tan patoso de caerme cuando salgo de un lugar. Yo no salí de un lugar. Yo iba a Asia. ¿Sabes? Y al final de Asia te quedaste la estacada. En tu cara me suena. Entonces, ¿quién se cayó? ¿Te caíste tú o yo en pádel? Yo no en pádel, perdona. Por eso yo en pádel no me caí. Yo en pádel no me caigo. Cruzando un parque que me han dicho que debería de denunciar al ayuntamiento. Pues mira, por verme las caras con el Almeida. Hijo de puta. Entonces, ¿quién? Eso vas con el santuario otra vez. Tía, y denuncias. ¿Por qué vamos al santuario? Los días que has estado de baja te los compensa y te los pago. Llevamos 7 partidas en el santuario. Me haría por una Coca-Cola, que espeten. Ahora vamos. Que Lucifer me cae mal, hasta luego. Ya lo sabíamos, tiene algo que no sepa. Muy vale, lo compro. Y te sirve el cabrón. Te voy a dar conejo a partir de ahora, porque me caes mal. Entonces, ¿conejo malo? Conejo. Pues llámame conejo malo. Conejo. El conejo malo me sirve. Conejo. Pero conejo mola más. Conejo, como tú, como tu amiga, la fiel coneja. Pues sabes, con ella de agua. Te voy a llamar Elade. ¿Elade? Eris. ¿Cómo era? Ah, buah, Elade, yo. Hostia, verdad. Yo digo, ¿quién coño era esa persona? Elade. Sí, yo también. Yo también, pero sí, los del club la conocimos con ese nombre, en verdad. Sí. Cuando estaba metida ya en la mierda, ya sí, tenía ese nombre. Sí. La verdad que sí. Pero ¿en qué momento no estaba ya metida en alguna mierda? Pues en ninguno, estaba siempre. Estaba así, José, se había movido a ti. Hola. ¿Te gusta mi arma? Una poca bola, ahora ves. Tengo un bicho de serie de élite, tío. Voy por el capítulo 8 de la segunda temporada, creo que ya es el último. Joder, vaya bici tiene. O sea, te digo de la segunda, aún creo que son. Ya, por eso te digo. Pero está más interesante. ¿Cuántos son, dijiste? Creo que son 9 por temporada. Mira, lo voy a mirar, que lo puedo ver desde el móvil. No, pero dijiste antes. ¿Qué número dijiste antes? No me acuerdo. ¿Qué dijiste? No sé. Voy por el 8, pero creo que son 9 por temporada. Y voy por la segunda temporada. Ocho menos tres son... ¿Cuánto eran? 8 menos 3. A ver, pero el culo... La rima hasta que guste. La rima hasta que guste. Pues es el último, maricón. El 8. Lo de Division está fijo así. Cada vez que se dice el 35, el 5 o tal, siempre te lo dicen, tío. Tienes que tener un ojo. Pues tú le saltas eso. Le dices, la rima para el que guste. Que no. Me faltan 20 minutos de episodio y acabo de temporada. ¿Cuál te gusta más, la primera o la segunda? Pues no puedo decir cuál me gusta más porque me gustan las dos por igual. Son bastante interesantes las dos. O sea, yo he estado todo el tiempo. O sea, mira, fíjate, para que te hagas una idea. Me quedé hasta las 5 viendo la serie de la mañana. Pero fíjate si la vivo, que me dice mi madre. Pues sí que estoy hasta tarde porque te iba a estar a las 5 discutiendo con alguien. Digo, ¿yo? No, si me salí de la partida y estuve viendo la serie. Y me dice, pues yo te voy a discutir con alguien. Digo, con la serie. Sí, pues empezaba yo. No, no le digas eso, que ahora ya verás. ¿Ves? Te lo he dicho. Es que si le dices eso, yo así toda la. Madre mía. Lo digo, tío.
¿Qué te parece la relación de Omar y de del otro colega? ¿Qué opinas? A ver. Resumidamente pienso que es totalmente tóxica, porque es un quiero y no puedo, y es un poco como... El chaval tiene razón, o sea, Omar, porque... Bueno, primero hay cosas que no me gustan, porque el otro le va diciendo como que ha cambiado, no sé qué, pero yo creo que el primero que ha cambiado es él. Porque son, son cuernos constantes, tío. Y ya eso... Y eso es una relación de mierda y tóxica, o sea, tal cual. Es una mierda. La primera vez le pone los cuernos, a ver, de momento solamente se la ha puesto una vez, ¿vale? Y le dice, y bueno, se lo dice, ¿no? Y que el otro dice, no hace falta que le digas eso. Y él va y le dice, mira, te lo voy a decir. Te he puesto los cuernos con tal. Yo, sí, con el guaperas, ¿no? Del... Con el asesino, hijo puta, que mata a Marina. Ah, lo hizo con eso. La primera vez que le pone cuernos y que le pone más, no lo sé, es en la cama del... ¿Dónde están los tres? Sí, que está el otro, casi en coma etílico y se hacen una paja mucho ahí. Sí, yo a puto asco. Se comen los morros, tío, y empieza a hostia con toma y bueno, sí. Sí, hay, hay demasiado en la serie, la verdad que hay demasiado, yo creo que... Además, podrían quejarse las lesbianas, te digo por qué, porque se centran mucho en el mariconeo, pero hay que sí, no pero sí. Sí, tío. Sí, tío. Correcto. Correcto. Sale mucho, sale mucho y sale mucha historia de ellos, y lo que tú dices, no, mucho mariconeo. Y de mujeres y tal, no, tío. O sea, no... Que tampoco es necesario tanta tralla. Otra vez. Que tampoco es tanta tralla, tampoco es todo sexo o tal, o sea hetero o sea homo, pero está fijo al tema, tío. Está guay, pero se centra mucho en la parte sexual de los homosexuales, sí, tío. Sí, o sea, yo respeto que cada uno folle con quien quiera, pero coño, que me ponga más sustancia de otras cosas, no solo claro. Élite, ¿no? Sí, élite. Sí, tío. Yo dejé la tercera temporada porque digo, es que va a ser lo mismo. O sea, fíjate, lo que me parece súper curioso, hay mucho maricón, pero ninguna bollera, ¿qué pasa? No, sí, sí, Rebeca. No ha llegado a la. La segunda temporada y de momento bueno. Está pillada por el Samuel, bueno, entonces no. Sí, bueno, lo que pasa es que Samuel, como nunca se corta el pelo, llega un momento que le deja de gustar y. Y entonces, pues. Lo encontré en Sol, al actor de Samuel. Es guapete, lo que pasa es que el actor de Samuel yo creo que es el peor papel. Debo que sea bajito, lo que pasa es que el chaval es como medio tonto, tío. No sé, como que su papel es muy suave. Pero escúchame, yo me lo encontré y es igual, de gilipollas. O sea, ¿es un gilipollas? Total. Y es tonto también, pero confirmado. Es que tiene pinta de que el chaval es como tontillo. Es que es como medio tontillo. Tío. Sí, sí, el otro no sé si es gay, pero Omar sé que sí. Está muy bien con él. Ese coincidíamos muchísimas veces en las quedadas de... Aquí se hacían quedadas de Twitter en Plaza España. Y cuando todavía no había estudiado ni nada. Y se bajaba con nosotros. Ah, pero aquí tienes un arma potente. Claro. ¿Se lo tienes? La verdad es que me gusta bastante. También con el Juan. ¿El qué hace? Que estaba en la... ¿Cómo se llama? ¿Y quién es el hijo de Berlín? ¡Ah, coño! El de... El rubito. Sí, ese te conozco yo. Ah, pero bueno, yo no voy a decir nada. Sí, yo le dije, digo, va, se va a follar a la mujer del padre, fijo. Increíble, eso te hijo de puta. Ese muchacho era amigo de una mejor amiga mía y un día estábamos en un parque con nosotros. Entonces, a las 2 de la mañana y de repente me veo que sale una guitarra roja. Al día siguiente me lo encuentro y digo, me dice, ey, ¿qué pasa? Y yo, trabaja la guitarra. No, es que no me gusta fardear. El águila roja, tía, hizo un boom enorme, ¿eh? Lo mismo con la de la brujita. Milambo, hijo puta. Hicimos amigas con ella, tal, no sé qué, y al día siguiente me dicen mis amigas, tía, pon la tele, que está saliendo la noche. Así que
tía, que es la sobrina de la Leticia. Y yo, perdón. Ya ves. ¿En qué momento no? No le gusta meterse en estos temas. Es como yo en su momento, hace un par de añitos, hice tres pelis porno, pero ya después me olvidé de eso. Eras el que traía el agua, ¿no? Que traía la agüita a las actrices, a los actores, no a las actrices. Burrada, pero me he contenido eso, porque hasta, he sentido hasta asco yo sola de la burrada que iba a soltar. No sé, ha sido el primera. ¿De la agüita de manantial ibas a decir? No, sí, aguas, no, iba a decir. Iba a decir, no, es el que limpia las. ¡Uy, Dios! Pues vas a tope porque el otro está curando al otro. Toma, agüita de manantial. Aquí. Ya está, ya saca. Padel, dijimos eso, la agüita de manantial. Andrés en directo, don Lobo. ¿Quién está en directo? Andrés. Andrés siempre está ahí. Ah, yo es que yo no lo sigo, yo a los hombres del lobo no lo sigo. Al único que seguía eran los del club y porque eran del club. Pues yo a los chicos no los suelo seguir, la verdad, el lobo. Me aburre el tío su directo. No me mola. No hay chicha. No hay, yo qué sé. El único que me metía, de hecho, era el de Asael en un principio. Pues teníamos cosas en común y tal, y igual. Pero ya después, cuando vi de qué palo iba, no me moló tanto y entonces pues lo dejé de seguir y tal. Pero... Azael, pero es un tío para pillarlo con pinzas, tío. Tenemos muchas cosas taras en común, pero digo que... Yo me acuerdo que cuando dejamos de lanzarle diamantes, empezó a portarse súper mal con nosotros. Y cuando hablé, tío, ¿en serio? O sea, ¿en serio? Eso. Como dejó de lanzarte, lo mismo me pasó con un tal Lucifer, ¿eh? O sea, un día más. Yo creo que era sí, ¿no? De sí. Ese es un hijo de puta, yo lo bloqueaba al mierda ese. Hombre, te diré yo. Yo le pisaba. Yo así iba a su casa y le prendía fuego ahí. Le pisaba el cuello. Que es el hermano gemelo del payaso de It. Correcto. Yo creo que es peor, yo creo que es más feo. Yo creo que es el doble hijo de puta, yo creo que es peor. Es que no hacen lo de la voz, está del Georgie. Mira que una vez me lo hizo sí. También en audio, tía. Lo mandó por el grupo y mira, ese día tuve pesadillas, vamos. Está guay el Georgie. Pero es que te salió caótica, igual. ¡Caótica en directo! Cuidado, no te esperamos. Qué broma. Calla. Qué hija de puta soy. Está conduciendo. Está en pollo entero. Hola, guapa. Está como... está en un coche. Tiene tiempo. Mira, ¿tienes un poco de ¿tienes un poco de harina? ¿O de azúcar, Clas? No, broma. Yo para. Aquí... Estoy con ella, en plan... Espera, aquí en el Fortnite... Con Lucifer, a ver qué dice con Lucifer. Hostia, no la vi. Ay, que me pica ahí, tío. Ese no estudió en Eco, ¿lo viste, no? No estudió. ¿Tuviste que estudiar? Yo creo que no. Voy a necesitar más estanterías. Está blanco. Te digo. Estaba blanco, pero ve, se está curando, creo. O se va a curar. O estaba blanquísimo ese tío. Pues nada. Vamos a la salita. No te dijo nada, ¿no? ¿Quién? De que estabas con Lucy. Los muñecos diabólicos están de sí, tendré que sí. Mira, todo fumado, ¿sabes? Vamos con el titeretero. Madre mía. Nada más que se acuerda de los muñecos, tío. En serio. Caperú, ¿entras tú? Caperú, ¿entras? Entonces, imagínate. Me toca salir a mí. Pero no sales. Yo me salgo. Ay, pero para ir a dormir. Yo tengo más. Pues Cape, tiradito, Cape, entra ahí con nosotros. Cape, venga.
a la peñita del Bronx. Bueno, señores, señoritas, buena nit. Bueno, niños, descansa y nos vemos. Y que descanséis. Hasta mañana. Venga, un abrazo, Bobby, chao, cuídate. Chao, un abrazo. Chao. Con esto. Vale, tengo que quitar. Vale, tengo que quitar a Blani. Ahora. Pulsarlo. ¿O tienes que cambiar a cuatro? ¿Hoy? Sí. Vaya por Dios. Ahora se ve los huevos por el trío. Qué mamón, cómo se ríe el eco. Me río de la maldad. A 4 dices, que guada. A 4 mola. A 4, pues sí. A 4 is life. A 4, sí. Hostia, pisos picados, me sale todo gris. ¿Por qué? Yo también, yo no he ido todavía a pisos picados. Si quieren ir, me sale todo gris, pisos picados. Ah. Bueno, Mike, llegas un poco tarde, ¿no? Mike, ha entrado Mike. Un puto. Ha entrado un puto. Ah, coño, que es Mike. ¡Ostras! ¡Eco! ¡Jesucristo! ¿Qué es? Que no te queremos escuchar. No te quejes, que no te queremos escuchar. Bueno, pues... ¡Vaya! ¡Halo! ¡Regalo para mí el Eco! ¡El Eco! ¡Que mierda de regalo es ese! ¡Cuidado! Dios. ¿Qué es eso? ¿Eso? ¡Una bola de nieve! ¿En serio? ¿Entró en la caja o qué? ¡Sí, tío! ¡Es de Navidad, tío! ¡Qué guapo! Por eso tiene que poner fuera. O sea, en este caso Mike. Yo. Tú o Mike. Yo, bueno, yo tú no, saber. Mike. Yo, no, que juegue Mike. Vale, después salgo yo y entras tú. No. Joder. No. Hoy que está de toca huevos, ¿no? Vaya a ver la serie. Voy a ver la serie. Oh, que me queda nada. ¿Es un toca Iris? Yo creo que es un toca huevos. ¿Huevos, chaval? Mira. Te reviento. ¿De Fortnite, pero sí? Mira, esto es un toca huevos. Ya verás cómo me insultan. Venga, va. De mierda. Yo te guardo. Vamos a hacer el clan. Vamos a hacer el clan. ¡Hola! ¿Tienes al alien y no lo usa? No me jodas. ¿Qué fue? No me jodas que tienes el alien y no usas el alien. Yo te dije que había visto a alguien que lo tenía. Me cago en mi puta santa no madre. ¿Sabes por qué no lo uso? ¿Por Porque qué? Se me ve la colita cuando nado. ¿Y qué? Cuando pero si con cuántas veces nada. En Fortnite. No jodas. ¿No tengo el pico del alien? Tío. Tiene el xenomorfo, tío. Tiene al alien, tío. Y el otro a Predator y no lo usan. Es que esta gente, tío. Ya. Es que se le mueve la cola suena también. Mira el Neko cómo chacha baila, tío. ¿Sabes? ¡Oh! Mi número favorito. Te intento buscar. ¿Es el 69? No, cabrón. ¡Ah! Claro, es mi número favorito. Estoy intentando encontrar el pico de este hombre. Ha sido las nalgas, Lucy. Yo es que de baile tengo. ¡Vámonos! Este nada más y poco más, ¿eh? De baile tengo poco, y este que me lo regalaron. Oh, también tengo. Que va todo drogado el mío, por eso que va todo cocado en una discoteca, el hijo puto. También tengo a. Buenas caras. A este. ¡Chicos, a las encinas otra vez! Ella el Predator, que... tío. El Jauja, tío, es que es la polla. ¿Sabes lo que le falta? Le falta un pequeño detalle mira, al Predator. Mira. Que no se han fijado. Ese le tengo. Quien me diga, ¿qué le falta al Predator de detalle? Le regalo una skin. No, es broma. Pero, a ver quién me lo adivina. Al Predator le falta un detalle y no lo tiene. ¿Cuál? Acompáñame. ¿Ah? Le falta un detalle al Predator. Espérate, dame un segundo. A ver, pon el Predator y lo vemos, que si no lo vemos no lo recordamos. Le falta algo que no se lo han puesto, que lo lleva. Mira, también aquí tengo. La camarita esa que llevaba en el hombro la lleva, ¿no? ¡Bien, bien! El cañón de plasma, mira, ¡bien! ¿Dónde está mi pin? De camarita a cañón de plasma se va un poquito, también te digo. 300.
Mira la que tengo, mira, mira, Snake. El Terminator, ¿no? Hostia, Snake y Ice, ¿no? Sí, el Eneko está pinchando. Voy, ahora le veo listo. Eneko es DJ, escenista. Vamos, de todo, animador. Tío puto. Me voy a poner al tiburón. Que soy un tiburón. El Predator es la polla, tío. Es que está muy bien hecho, tío. ¿Te puedes quitar la máscara, Mike? No, ¿no? Sí, se la puede quitar, es un gesto. Quítatela, Mike. Mike, quítatela, espérate. Hasta que no se quita la máscara, no pulso, espérate. Quítatela, Mike, quítatela. Mike, ¿encuentras el gesto? Yo creo que no. Yo lo tengo. ¿Tú lo tienes, el gesto? Sí, claro. Pero tú te cargaste el Predator, entonces, ¿no? Claro. A ver, es que se tenía la peña, te lo cargabas y ya está, y te lo daban. Sí, el gesto. Me encanta, porque Neko ha entrado en partida y Mike también, y no estamos. No. No le veías. Papá, llevaba el camuflaje. Tiene que salirse de la partida, Mike y Neko. No estamos dentro, estamos en sala. Mira. ¡Hala, se ha bugueado, tío! Le he visto los colmillos fuera del casco. ¿En serio? Sí, se ha bugueado, no le he visto la cara. A ver ahora. Ahora. Toma, hijo puta, maricón, asesino. ¿Cómo vas? ¿En qué parte estás, Caperu? Qué guapo, tío. Ya terminó la temporada 2. O sea, Mike, no tienes que salir. Estamos todos en sala, Mike. Mike, estás empanado. ¿A quién han matado, Caperú? El maniquita este cabrón que mató a Marina en la primera temporada. Ah. El puto. Y la segunda, pues San Paolo, ¿cómo se llama? San Paolo, ¿no? Polo este de los cojones. El Polo, el Marco Polo ese. Pollo, se llamaba. Polo se llama. Pollo. Se llama Polo. ¿No? Se llama Paul, pero llaman Polo. Le dicen Polo al claro, chaval. Porque su nombre es Polo. El que tú dices, Iris, es Pollo, el de 3 metros sobre el cielo. Ese no es. Sí, me equivoco. ¿Ves? Te digo yo, si es que. Si es que yo soy un enamorado. Yo soy un enamorado de Mario Casas también. Me encanta esa película. ¿Cómo tío? Me encanta esa puta película. ¿Cuál te gustó más, la primera o la segunda? La segunda, la de Clara Lago. Muy bien. Tengo ganas de ti. Muy bien. A mí también. Cuando está en los búnkers de Barcelona y se la folla ahí. Toma. Buah. Oh. Escúchame. ¿Cómo se la trinca ahí? Mike, o sales o te denuncio la cuenta. Lo pasé muy mal cuando la violaron. Cuando violaron a la violaron. Se le habrá quedado pillado porque tampoco se le escucha. Toma, mira cómo se me pilla. No la expulso yo. ¡Hostia! ¿Te acuerdas de la prueba esa que hacía ella y la violaban luego? Sí. Porque él estaba con Barbie. Con Barbie. Sí. Bueno, pero espérate, ¿quién estaba con Barbie? Sí. Mario. Sí. Mario estaba con Barbie la primera, luego se fue a ¿dónde fue? Se fue a otra zona de... A Nueva York creo que se fue y luego volvió. No sé si es en Madrid o en Barcelona, donde se hizo la película esta, la tengo. La segunda se hizo en Barcelona. Pues eso. Sí, pues. Bueno, hace poco. La verdad que está guay, la zona que le sirve está guay. En Barcelona, tío, está guay. A ver, es que Mario Casas... ¿Has visto la del Inocente, creo que es? ¿Inocente? Sí, en Netflix. Es una puta... Es una puta serie de locos, es una serie buenísima. Tío. Buenísima, desde el primer capítulo hasta el final, es buenísima. Se lo dije a Cap en su día que si veía alguna serie que se viera la de Inocente, porque es una seriaca de la hostia. Buenísima, te digo, buenísima. Pues yo me estoy viendo ahora Chica Química, porque como hay muchos capítulos que no me vi. ¡Hostia! Sí, ¿no? Vamos a darle lo que viene más y pues. Venga, vamos a darle mientras. Neko, se te quema el sándwich. No, es que no es el gesto del sándwich. Es del chimichanga. Ya, el de Deadpool, sí. Míralo, ¿cuántos estos tienes, cabrón? Yo también tengo un montón, chaval. Míralo con el ukelele. Neko, ¿tienes este?
Es que le hace, si se pone alguien conmigo a cantar, le hace los coros. ¿En serio? Sí. Ese está guapo, tío. Ese me recuerda a Assassin's Creed cuando vas con el barco y te canta la peña. Creo que sí dijo, ¿no? ¿En eco? ¿Dónde está Neko? ¡Otro Neko, póntelo! Mira, ahora lo intentamos en partida. Está guapo. Ese gesto está guapo, está malo, está guapo. Me recuerda a las sonatas que hacen los piratas en su. Que los piratas hacían en su día. La que te caga. Está muy guapo. Vamos aquí, que no hay nada, ¿no? ¿Quieres ir a la nada? Vamos a la nada. Vamos a la nada. Vamos a Granada, que no hay nada. Ahí en la nada está bien. Menudo bipolar de mierda este. Anda ya, toma por culo, lo mandaba yo. Y suelta la puerta ahí. Perdón. ¿Habéis visto la de 50 Reasons Why? Hay por 13 razones. Buah, buenísima también. Joder, qué puta serie buena. Buenísima. Es una copia barata, tengo que decirlo. ¿Cuál? De esas. A ver, no están así. Hombre, por 13 razones es más. La de por 13 razones es más dura, Hombre. Es más dura y es más buena, diría yo. Es más buena, la verdad. Por 13 razones es muy buena. Yo no. Me faltó la última temporada, creo que me faltó. Pero es buenísima, es buenísima. Y el actor se hace un papelazo, el del chaval. ¿Alguien está mintiendo o algo así? No, yo eso no lo he visto. Iba a verla. A ver qué tal. Sale una actriz de. De esto de Riverdale. Me encanta. La estuve viendo también un poco, pero no la he visto mucho. Pero un poquito. Te la mencioné un día que te dije la has visto y no me dijiste nada. Y no me he puesto a verla todavía, pero parece interesante, o sea, vi medio episodio. ¿La de Riverdale dices? No, la de esa, de alguien sabe que está mintiendo algo. Sí que es de una chica y un chico, ¿no? No, la de... tal como empieza la serie, te hablan de que hay un tío que debe estudiar periodismo, no sé, que se dedica a hablar mal de ciertas personas en una república. De repente los castigan en la sala de profesores a todos los que él ha criticado y a él. Y no sé qué movida le pasa, que se muere. Y ahora te pasas toda la puta serie para ver quién fue que lo mató. Pero si eres poli. Tú eres la poli. Entonces no es la que he dicho yo. ¿Hola? Oye, ¿se le habrá caído? Hola. ¿Sí? ¿Está conmigo? Está jugando a Trios, pero no está con vosotros. ¿Sí está aquí conmigo? Está en... Perdón. ¿Un solo grupo? Es que se ha ido con Mike, que está en la partida de Mike. No, está conmigo. ¿Que está no? Con nosotros. Sí, pero en el juego, en canal de juego está con él, no con nosotros. Ah, que está hablando con él igual sí, pero... Claro, aquí conmigo. Me sale que está en canal de juego. Pero si nos vamos a canal de juego... Y de hecho se está agachando, no va a escuchar. Y de hecho se está agachando, yo creo que me está diciendo que sí que está aquí, Sí, está aquí. Pero... ¿Cómo ha sido esto tan raro? Porque se habrá ido a... Y Mike dice que le da error. Mike es un kilipichi. Sí, calla, que el trozo que me ha parecido súper gracioso en la serie esta es cuando el Gonzalo, no, como se llame este, le tiene que cortar a Samuel para fingir que es la sangre de él y todo el rollo que está, y empieza, pero qué puto asco, tiene que salir tanta sangre. Mira, yo me he mirado de risa, digo, madre mía. Pero así es, pero qué puto asco, tío, tiene que salir tanta sangre. Sí, sí, asco, qué asco. Y empieza así, yo mira, me reía. Está sonando Nickelback en la radio del coche. Qué guay. Está retrasando lo inevitable. Se
confieses acabaremos antes. Tenemos la confesión de Carla. Me he despechado muy mal y no lo sucedió. He encontrado el trofeo. ¿Y si no encuentran el premio? ¿A gato? Es cuestión de tiempo. ¡Qué zorra! La esta. Ya es un momento que si no, no puedo safanear. A ver si se va su skin y pido su loot. Que no me dejan en paz y buscan al verdadero asesino que se ha fugado. No. Aquí, gato. Que por cierto, es básicamente admitir que es culpable. Ya está, ya lo tengo. Visión de Lucy. Mírala, ya tiene el trofeo ahí. ¡Qué zorra! ¿Pero qué cachondeo es este? Chuta. Lucy, como te vuelvas a ir, te echo. Lucy, nos vas a comer un cagao. Hijo de puta. Todos los maricones tienen suerte, hostia. Si jamás tiene cara de loco del pueblo, tío. ¿Cuál? ¿Sí? El maricón este, el pueblo que tiene cara de loco, tío. Allá. A mí que me encanta de Sander. Ander. Tiene algo que no me acaba, tía, no me acaba de caer bien. Me cae mejor el... ¿Cómo se llama? ¿Victorio? ¿Algo así? Valerio. Valerio me cae mejor. A mí el que me cae súper bien es el hermano de... El novio de Aitana. La vida real. No, ya no estamos juntos. ¿No? No. Por lo visto dicen que la vida real es un machista y un manipulador. Sí, tiene pinta, ¿eh? Hombre, pues sí, tiene los rasgos esos así medio alemanes, que esto no tiene nada que ver porque los padres son catalanes, pero sí. Tiene esos rasgos un poco de hijo puta. ¿Dónde está este hombre? ¿Pero entran o salen o qué les pasa? ¿Está en partida con vosotros? Sí, pero el canal de juego está con Mike. No, Mike acaba de escribir en el grupo que le está dando horror el juego. Qué raro, a ver el canal de juego, espera. No está ni... está desconectado, ¿eh, sí, Mike? Está un poco menos sordo para mí. ¿Alguna serie guapa así, además de esta? Me he visto La Casa de Papel, me he visto la de Élite, la de Umbrella Academy. Yo La Casa de Papel vi solamente el capítulo 1, me falta de ver todo. ¿Solo has visto el 9? El 1, el capítulo 1 de... ¿El 1? Madre mía, Eneko, eso es una serie de putísima madre. Sí, está bien. ¿La vez ha caído? Joder. Pues ves, alguien está mintiendo, se llama la serie. Mira, la pasaré por el grupo. Estoy a punto ya, ¿eh? Entonces se supone que ha ido, pero yo le veo a su muñeco como que esté, que se mueve, no sé. Estoy en pisos. Me voy a ir a dormir, chicos, me parece. Bueno, primero voy a tomar la pastilla, ¿eh? La mula me está dando por culo. Aquí volvió, este hombre. Sale, entra. Pues bueno, me despedí de este hombre. Vale, que descanses. Gracias. Hasta luego. ¿Tienes canteo? ¿Esos cuáles son para vosotros? Vente aquí. ¿Es Juan?
está todo. En Echo, cámbiate a canal de juego. ¿Sabes hacerlo? No, no sé, pero es que tampoco puedo ahora mismo. En chat de voz, cámbiate. Ya, es que está Luz y si no solo, no nos podemos comunicar. Se le ha cambiado, no le deja cambiarlo. Tienes que darle al canal de... ¿No se hace eso? En canal de grupo. Ah, mira, me ha matado. Pone canal de juego. Sí. Y luego no canal de grupo. Ahora, vale. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Madre mía, vale, es que me ha puteado Mike, tío. No sé qué ha pasado, que me ha invitado un grupo de mierda y me ha puteado. Pues tenéis luego que reiniciar o algo. De todas maneras, yo conozco esta partida. Sé que habéis caído ahí. Creo que hay un tanque ahí. Pero cuando se están reventando un vehículo, ¿por qué no salís? Yo iba a salir, pero al final pues... He salido, iba a salir, pero al final como que me... Estoy bastante bien. Yo estoy bien en la mierda. ¿Y Gabe no me oye? No, Gabe se ha ido. ¿Cómo que se ha ido? ¿Se ha ido a dormir? No. A ver la serie, ¿no? Se ha ido. Hostia, vale. Que he hecho que te escribimos de guía. Más, vale. A ver, tengo tres gilipollas aquí y me cago en su puta madre. Estoy aquí, arriba. Tengo mucha gente. Van a coger el tanque. Me puedo equivocar, Jan, pero bueno. Va a pasar de largo. Hostia, no veo. ¿Y le echaba de Iris? ¿Está por ahí o no? Sí. ¿Dónde está? Pero es un poco arriesgado ahora. Está un poco jodida de Disney. Uf, está en tormenta. ¿Cuánto queda? Oh, vale. ¿Cuánto quita? Suena. Queda dos, está bien. De dos, sí. Pero hay botiquines, ¿eh? Falta joven. No sé, que me preocupa ser de mayor. Yo creo que salgo, salí, salgo. Marco botiquín. Joder, está avanzando. Sí. Vente aquí. Joder, tenemos que estar al lado. ¿Qué?
un bot. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está lleno de fuego? Que la puta que me parió. ¿Cómo es su puta madre? Se va a reiniciar. Joder. ¿Dónde está mi ariete? Me cago en la hostia. 20 ahí, gigante. 169. Hay mucho árbol, están ahí. Si ves un caído ahí, eso sí, es un tipo que acaban de matar. Bueno, pues ahí están ahí. Pero hay mucho árbol, no sé. Ahí, ahí, en la casa también están, están en la casa, están en la casa, están dando fuego en la casa. Sí, hay varios. Estamos y se están curando, ¿los ves ahí dentro con el poti? Han pasado el loot, han matado un tío ahí y han pasado el loot, mujer. O sea que arman muy bien. Están en la casa, seguro. Ahí, vamos ahí, a acercarnos. Por ahí, por ahí, por ahí. Hay fuego ahí cerca, había fuego, creo, ¿no? Pues acabo de ver con el fusil de... Me ha arreglado uno, pero olvídate. Uff, qué chitazo te acaba de pegar, hijo puta. Buah, era buenísimo con el franco el mierda este. Pues ahora sí que sí. A Sara que yo me voy. Vale. No, chiquillo. Bueno, ya nos vemos. Chavito. Te vas tú también, ¿no? Me imagino. Sí, sí, yo sí. Ahora por lo menos sí. Pues nada, que descanse. Mañana. Mañana le damos que descanse. También nada. Vale, pues. Miro yo también. No sé si jugar a un otro juego distinto. Pero bueno, en cualquier caso, este directo lo voy a terminar aquí. Porque entre que cambio juego y no cambio. Así que nada, nos vemos otro día. Hasta luego. Do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight